El aura maligna es más densa. La cueva es más profunda de lo que había imaginado en un primer momento. Vayamos con cuidado. Muy buenas, gente. Bienvenidos a la nueva serie del canal de Tears of the Kingdom. Hostia, tenemos los 20 corazones. Le han puesto los 20 corazones. Esto empieza bien. De alguna manera, el jugador había acabado con los 20 corazones. Qué guapo, ¿eh? Muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. Pasado este punto, es posible que corramos peligro. Pero, estando a tu lado, no le temo a nada, Lin. Además pensé que hallaríamos un lugar así debajo del castillo de Hyrule. Estamos justo debajo del castillo. Vale, a tener en cuenta. Voy yo delante. ¡Wow! La espada maestra. Creo que la espada destructora del mal está reaccionando a alguna cosa que se halla a los alrededores. Esto confirma sin mis sospechas. No cabe duda de que algo se esconde aquí. Desde que se confinó el cataclismo del castillo de Hyrule, hemos dejado un poco de lado el edificio. Jamás pensé que sus cimientos se ocultasen en un lugar como este. Link, debemos ir con los ojos bien abiertos. Ojos, ojos abiertos. Me he puesto todo el... la resistencia. Esto quiere leerlo, seguro. Son ruinas de una civilización antigua y aquí hay algo escrito. ¿Serán textos de los Tonal? Estos relieves, tal y como sospechaba, todos los restos que encontramos encajan con lo que se respecto a los Zonan. Pero una civilización que, según se afirma, vivió hace mucho tiempo, en la era de las leyendas. Se cuenta que poseían un poder casi divino y que su cultura prosperó en los cielos. Aunque se mencionan en muchos libros de la historia, en ninguno de ellos se habla de ellos con suficiente detalle. A día de hoy, siguen siendo una civilización misteriosa de la que apenas sabemos nada. Me pone todo el rato lo de empuñar la espada. No sé yo si... Me pregunto si representan a la zona. Tiene unas orejas enormes. No sé si se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? En todo caso, ¿cómo es posible que las ruinas de una civilización celestia acabasen debajo del castillo? Parece que hay una estancia a continuación. Sigamos, Link. Me encanta la capita que lleva la Zelda.
Ah, me espera. La música muy guapa, ¿eh? Hay murciélagos. ¿Te encuentras bien, Link? Un mural. Estos murales. Ojo. En los libros antiguos de mi familia se cuenta la historia de una gran guerra del pasado. Una cruenta batalla en la que los ilianos lucharon contra el rey demonio por el control del mundo. Me parece que estos murales podrían contar la historia de la misma guerra. Se parece a las estatuas que vimos antes. Es un Zonan. Y mira, estos otros son ilianos, como tú y yo. Estas figuras parecen sugerir que los Zonan descendían de los cielos. Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los Zonan. Debieron de establecer un vínculo con los ilianos de la superficie y juntos fundaron un reino. El reino de Hyrule. Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino. Esta historia encaja con la de los archivos reales. Poco después, nació el rey demonio. Y tuvo lugar la batalla para derrotarlo. Es muy probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio. ¡Increíble! No cabe duda. La gran guerra de la que hablaban los archivos fue real. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro. ¡Link! ¡Esto es importantísimo! Ah, mira. Prunia fabricó esto para mí. Menos mal que la traje. Basta con apuntar y disparar. Todo quedará registrado. ¡Qué pena! Esa parte está enterrada y no se ve. ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante. Debemos seguir avanzando, Link. Como comienza, está muy guapo, ¿eh? Espérate. Espera, voy a investigar aquí. Hay 7 lágrimas. La unión. Es decir, lo del tráiler puede ser la unión. El sacrificio. Esa está apagada. Esa lágrima está apagada. ¿Quiere decir que era uno de los 7? Iba a tener cositas, ¿eh? Oh, qué jodido juego, qué bueno es, tío. Y
Debemos de empezar. Una pasada, ¿eh? La gente se enferma por la maldad. ¿Es lo que le pasa a Link en el brazo? O sea, los puntitos negros. Sé que tiene un poder, pero... los puntitos... ¡Oh, qué guapo, tú! La musiquita. Ya empieza a cambiar. ¡Dios! ¿Qué es eso? Avancemos con mucha cautela, Link. Un momento. Entendido. Para nada, ¿no? No lo despertemos, vámonos. Esa luz verdosa me llena de intranquilidad. ¡No! Joder, me he equivocado. Fíjate. Qué fuerte, Dios mío. Lágrima. ¿Por qué se ha caído justo la mano ahí? No es el momento, tío. ¿Por qué encontró otro portador? ¡Oh, los corazones, mierda! La espada, tú. Link. ¿Es esa la espada destructora del mal? Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Zelda, portador de la espada destructora del mal, Link. Raúl confía en vosotros. ¿Solo sois capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? Impresionante. Es impresionante.
Sin palabras. Y esta intro todavía. Melenas, sin ropa y la espada, evidentemente. Veo que has despertado, Link. Zelda me ha hablado mucho sobre ti, ¿sabes? Siento como si te conociese. Has sufrido una herida que casi acaba contigo, pero me alegra ver que has logrado sobrevivir. Tu brazo quedó gravemente dañado y corrías un grave peligro, de modo que lo he reemplazado. Espada maestra deteriorada. La espada destruida del mal, su hoja se alberga su poder sagrado, quedó dañada tras entrar en contacto con el aura maligna y el cimientos del castillo de Hyrule. No puedo ni cortar eso. Pero, un momento. Ah, vale, sí, llevo la cinta, vale. ¿Desde dónde guardo la espada? Vale, está guay. Uf. En la mano pocha esa. Oh, qué chulo. Portal. Vale, pero aquí hay más cosas, ¿no? También he perdido la resistencia, ¿eh? Me han dejado en el círculo de principio. Tal cual. Está guapo eso de los corazones, ¿eh? De enseñar por qué he perdido los corazones. Aquí no puedo subir, si puedo escalar. Ni de broma, ¿no? Nah. Bueno, pues vamos para afuera. Pues sí que hay cosas que... Pues si queda salir tal cual fuera y ya está. No sufrirás daños de caer al agua desde lugares elevados. ¿Cofre? Ropa. Sandales arcaicas, calzado sencillo con faldín incluido, que nunca pasa de moda. Acusan al paso del tiempo
pero aún pueden durar muchos años. Lo peor de parte es tener que atar las cintas. ¿Vale? Y para acá. Al menos ya no nos vamos clavando las piedrecillas, ¿eh? Ya tienen ganas de explorar todo, ¿eh? De repasar todos los sitios. Bueno, ahora sí que viene. Eso es el volcán. Uf, qué guapo. Vamos para abajo, ¿no? Eso hemos venido. Es el mejor inicio de un juego Zelda. Vamos. Sí. Está, imaginas que me hago aquí ahora. Sin duda alguna, ¿eh? Gran isla de los albores. Oye, pues aquella isla tiene que ser la más alta, ¿no? De todas, la que hemos estado. Hostia, ¿cuál era? Yo creo que es la que está justo en el centro de pantalla. Bueno. Eso es lo que jugó la Unoma. Iba haciendo cosillas. Hay un palo. Rama de árbol. Vale, eso es para cambiarla. La espada no se va a romper más, así que... Lo que la espada... La espada hace daño. Uno. ¿Uno o es la posición? Manzanitas. Hay un enemigo aquí. Ah, gracias. Se me ha roto la espada. De todo. La rama se ha roto. Corona de golem. Esfera energética de zona. Vale, está ahí y ha perdido el poder. Vale. Han cambiado los menús. Pues no sé qué decirte. Bueno, esto parece menos engorroso, ¿verdad? No iremos probando. Aquí el menú del brazo de igual a veces. Vamos hacia la croqueta. Pero las manzanitas. Vale. Y un altar, un balconcillo. Palo de madera. Hace cuatro. Qué guapada, tú. Ese es malo también. ¿Qué es esto?
He estado esperando, Link. La princesa Zelda me encomendó algo para que te entregase. La tabla. Esta es la tableta de Prunia. Se trata de un objeto muy valioso que te mostrará el camino que has de seguir. Tableta de Prunia, artefacto muy apreciado de la princesa Zelda, incluye diversas funciones útiles para la aventura. Link, te he entregado tal y como había pedido la princesa Zelda. La princesa Zelda guarda en el lugar señalado en el mapa de la tableta. Te he comunicado todo como debía. ¿Dónde estoy? Estás en el jardín del tiempo. Esa construcción que puede verse a lo lejos es el templo del tiempo. ¿El templo del tiempo? En el pasado remoto, esta zona era el lugar donde se celebraban las ceremonias y rituales del reino. Sin embargo, ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita. En busca de Zelda. Vale. Oye, eres nuevo por aquí, ¿verdad? Si continúas avanzando, te aconsejo que te guardes de los Golem Reclutas. Los Golem Reclutas son un grupo de compañeros que se dedican a defender estas tierras. Siguen a rajatabla las instrucciones de nuestros creadores, los Zonan, que consiste en eliminar a todos los intrusos. Te consideran una amenaza, así que no dudes en usar fuerza para defenderte. Quizá no esté de más que te recuerde algo. Mantén siempre la distancia y fíjalos como objetivo. Esta estrategia te resultará mucho más útil que blandir tu arma al azar. ¿Ha mirado? Bueno. Vale, aquí podemos saltar. La parabela no la tenemos, ¿eh? Hemos perdido todo el equipo. Pero esto es enorme, ¿eh? Esos son malos. Está cocinando. De cocinar iría igual, ¿no? Saludos, el delicioso olor de la comida te ha traído a este lugar, ¿no es cierto? Estar alimentos en el fuego potencia su fragancia y según se dice también su sabor y su valor nutricional. Ya sabemos, ¿pero puedo cocinar? Thank you.
Se ha hecho tal cual. Esto sigue al lado, ¿eh? Esta agua se ve guapísima, tío. Esto lo hace la Switch, ¿eh? Templo del tiempo. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Coño! El escudo. Uy. Oxidada, pero me da igual. Prohibido. Esa puerta solo se abrirá ante quien posea el poder necesario. Lo siento, no pretendía asustarte. Fui yo quien te habló antes, el dueño original de tu brazo derecho. Soy Rauru. Dueño del brazo derecho. Por desgracia, debo presentarme ante ti con esta apariencia. Ya no poseo una forma corpórea, a mi pesar. Pero volviendo a la puerta, mi mano debería permitirte abrirla, aunque parece haber perdido sus poderes. Con todo, es posible que los recupere si visitas algún lugar bañado por la luz sagrada. Ya sé. ¿Por qué no acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla? Sí, seguro que en ellos está la clave. La puerta cerrada. Hostia, iba a saltar aquí, menos mal que no. Vale, Rauru nos ha dicho que vayamos a los santuarios. Ya sospechábamos que iban a ser esas. Hostia, que no tengo la parabela. Iban a ser esos sitios por los vídeos y los análisis que habían hecho y demás. Uf, voy en el medio, ¿eh? No se meten en el agua, ¿no? No, aquí no vienes, ¿eh? Esta rauda, esta me ayudará a escalar.
Ahí no puedo llegar. Ojo. Santuario de Kuo. Vamos. Necesitaré 4 para mejorar la... la mano. ¿El círculo qué significa? Cuando se ve el círculo fuera. Hostia. Hasta ahora no habíamos visto la pantalla de carga. Me alegra verte aquí. Este lugar es un santuario de la luz. Lo he imbuido de un poder luminoso capaz de confinar el mal. La luz inunda este lugar, por lo que podría hacer despertar algún poder de tu brazo. Extiende la mano, por favor. Ultramano, habilidad de que permite asir y mover objetos a distancia. Al cogerlos también se pueden girar y acoplar a otros objetos. Acabas de adquirir el poder del ultramano, una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha. Te permitirá mover y acoplar objetos a tu antojo. Así podrás crear elementos de todo tipo. Si logras valerte de la ultramano para atravesar el santuario, en lo sucesivo el poder te pertenecerá. Vale, aquí donde he dicho que allí no llego, tendré que hacer un puente. El poder de crear. ¿Cómo lo giro? Y... me vale. Ah, que no hay fondo. Siempre pienso que... hay fondo. ¿He quitado el giroscopio? A girar. Ah, vale, girar, vertical, girar. ¿Qué? Ah, vale. No llega. Ay, mierda, me he caído yo. Necesito la otra. Pero. Curioso, ¿no? Hacer rampa, ¿no? Vale. Ahí está. Entonces... uf. Mierda, tenía que cogerlo. ¿Cómo se desacopla ahora? Se ha acoplado ahí. ¡No!
Vale. Separar, pone. Vale. Vámonos. Es flipada, No entiendo cómo pueden llegar a hacer estas cosas. Bueno, pues el primero lo tenemos. Tremendo. ¡Oh! Salen los dos. Recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario. A continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal. Qué juegazo tú. Cristal que alberga la luz, la alberga la noble luz capaz de confinar y purificar el mal arcaico, emite un brillo inmaculado. Que el orbe luminoso te conceda fuerza. El escudo mola, ¿eh? El escudo que he conseguido del bicho ese. Van a dar la parabela en las islas. Mira, sale ya el lobo. Joder, qué guapada. Te felicito por haber atravesado el santuario. Como resultado, has recobrado uno de los poderes. Si sigues avanzando y visitas todos los dos santuarios, estarás en condiciones de abrir la puerta del templo del tiempo. Marca con unas runas los santuarios que veas a lo lejos para que te resulte más sencillo llegar hasta ellos sin perderte. Allí tenemos uno al fondo. Basta con que utilices el catalejo de la tableta de Prunia. Vale. Pulsa poner runa. Guay. ¿Hay otro? ¿Por ahí? Allí, hola, está muy alto tú. Sí, se hace frío, ¿no? Solo hay estos. Lo de la parabela parece una tontería, pero súper importante. Tenemos que ir por ahí, ¿eh? Tenemos que usar la mano. Ya va. La verdad que el logo de la mano no me convence mucho. Esta mano ahí. No llego ahí. No se llega, tío. ¿Se puede acoplar una tabla encima de otra y otra? Hostia, sí. Let's go.
¡No! No te caigas. No tengo que girar. Qué borrada de juego, tío. Manzanitas. Guau, tío, me estoy pasando como un niño, de verdad, es tremendo. Aquí tiene que haber algún pavo de estos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hola! Veo que siguen afanados en su tarea. Los criamos a modo de ayudantes y siempre sentimos un enorme aprecio por ellos. Parece mentira que a día de hoy continúen cumpliendo sus funciones como si nada. Me entristece pensar que todo su esfuerzo ya no sirva para nada. No. Una caja. Me está talando el pobre. Fijo la mirada, me pongo en posición. Disculpe mis modales, que estaba centrado en mi labor, que consiste en talar árboles para producir madera. Tú también has venido a talar. Ahora mismo no. Comprendo, disculpa que te haya precipitado en mis conclusiones. De todos modos, ya no necesito esta hacha, por lo que puedes usarla para talar cuando desees. Quiero que tardes, debo de haberme despistado cuando haya sonado la campana. Bien, toca descansar. ¿No deja la hacha? Uy, la leña. Arma de color. Es como para decir, mira el tutorial, ahí tienes la barca esta. Aquí no hay agua, tío. No llego, ¿eh? No. No. A la mierda. No llegaba, tío, eso. Lo hago así. Me voy a cortar un montón de madera. La bellota. De modo que sigues aquí trabajando a pesar de la hora que es.
Ahora es una actividad que resulta agotadora. Debo tomarme un descanso. Buenas noches. A ver si hay alguien que me... Voy a ver en la barca pegada, ¿eh? Corta. ¡No! Dios. Constructor de puentes. ¿Dónde estaba por eso la runa? Está ahí enfrente, ¿no? Hostia. ¿Solo avanza ese trocito? ¿Y esto qué es? No sé qué es esto. Aquí está flotando. ¿Es agresivo el bicho eso o qué? Hola. Adoro observar el templo del tiempo desde aquí. Solía detenerme en este punto para admirarlo con su esplendor. En el jardín del tiempo reinaba un silencio sepulcral. El único sonido que se escuchaba era el de la campana. Sonaba para anunciar el amanecer y el ocaso. Y cuando esto ocurría, el aspecto de la isla se transformaba. Por las noches, por ejemplo, el aire se llenaba de luciérnagas. Era un espectáculo hermoso. ¿Cuántos recuerdos? Cerquita. Está ahí arriba. Joder. ¿Es aquella de allí? No. A ver. Me estoy liando. ¿Dónde hemos subido ahora?
Qué lío, tío. Venimos de allí. Aquel está completado. Vamos a aquel. ¿Por qué he subido aquí ahora? Porque es un jaleo desde aquí arriba. ¿Qué hago yo? Son vigilantes esos, ¿eh? Vale, aquí tenemos que hacer la barqueta. Tenemos la vela. Campana. Me he puesto en un lateral. No es la mejor barca que se puede hacer. ¡Hostia! ¿Qué me está dando? Tengo flecha para el barco. Joder. Menudas pedradas lanza el pavo. No voy al muelle, ¿eh? Qué bonita es. Ese árbol no se corta. Muchuchus. Vale. Oh, la tenemos aquí. Santuario de Inista. Me alegra verte aquí. Extiende la mano. Otro poder. Combinación. Habilidad que permite combinar un objeto con el arma o escudo que se haya equipado. Para crear una nueva versión, si se deshace la combinación, se perderá el objeto. Si se deshace, se perderá el objeto. Eso es importante, ¿eh? Acabas de adquirir el poder de la combinación, una de las habilidades que pertenecen a mi mano derecha. Te permitirá combinar objetos con tus armas o escudos para que se hagan más potentes. Coraje, la espada que hay más adelante, y trata de combinarla con algún material. Si logras valerte de la combinación para atravesar el santuario, en lo sucesivo el poder te pertenecerá. Hostia.
Vale, espadón. Mandolo oxidado. No te caben más. Es que hemos cogido todos los palos posibles. ¿Cómo se tira? Ah, vale. No, tío. Ah, vale. Joder. ¡No! Descartar, a la fuera. Siempre. Flechitas. Mira, el escudo para cuando. El arco para cuando. Ignea. Lo pedí, ¿no? Vale. A ver. Es raro, porque parece un sitio de cofre, ¿verdad? Ah, vale, vale. Oh. ¿Llave pequeña? Ya saquemos. Ah, nos ha quemado. Es posible que me mate, eh. Es posible que me mate. Tengo una cosa. ¿Y por qué no le tiro la flecha directamente, eh? ¡Oh!
cosa que no hemos hecho, ¿no? Me ha matado. Me ha matado. Sí, señor. No hemos grabado ningún punto. ¿No es eso lo del principio? ¡Hostia! Pero está muy chetada este enemigo, ¿no? Ah, ahí tienen los críticos, ¿eh? Mejor el arco ese. No entiendo. Si puedo romperlo tal cual con eso. ¿Para qué necesitaría la barra esa? Va al combate. Por si acaso, ¿no? Recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario.
Link. Acudo a entregarte algo que se me había olvidado. Te ruego que lo aceptes. Colgante. Ah. Batería. Después tengo que te entrego un golem que se acopla al cinturón para que sea más fácil de transportar. El objeto que te he dado es una batería. La necesitarás para emplear artilugios Thonan propios de estas tierras. De todos modos, me temo que aquí mismo no hallarás ninguno. Ahora con un golem que se halla después de atravesar la cueva y más adelante. Podrá explicarte los conceptos básicos sobre su funcionamiento. Confío en que sabrás aprovechar la batería que te he proporcionado. Guapísimo. Me parece tremendo. Lo vamos a dejar aquí en este primer capítulo de Tears of the Kingdom, ¿vale? Y en el siguiente pues intentaremos, supongo, que ir ya al plano de Hyrule. Campiña de Hyrule, ¿vale? Ahora estamos todavía en las Islas Flotantes. Y a ver si encontramos a Zelda, que dudo, supongo en el tráiler, que nos topemos con ella así en un principio del juego. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!